Mis hermanos, les habla Roger Muñoz, deseándole a todos ustedes tengan un feliz año nuevo, mi hermano. Tremenda bendiciones para usted, su familia, su ministerio, que crezcan en conocimiento, en sabiduría espiritual, que hagan muchas liberaciones, conferencias, escuela liberación, mi hermano, crezca en conocimiento de Jesucristo para que puedan extender con más eficiencia el reino de Dios y que tengan muchos éxitos, salud, sobre todo salud, vida y con salud en el nombre poderoso de Jesucristo. Bien, hermano, wow, tremendo, tremendo, hermano, tremendo. Ahí le coloco, ahora usted le va a presentar a mi hermano Roberto. También es del consejo acá del Cristo Libera. Así que hermano Roberto, ahí está para que tengan un saludo a su gente, a los guerreros de Cristo. Bendiciones, mis amados hermanos del Ministerio Cristo Libera. Les saluda cordialmente Roberto González. Estamos ya cerrando el año 2018. Gracias a Dios por todas las cosas que el Señor nos ha mostrado, lo que Él nos ha enseñado, conforme a Juan 14:26, que dice: pero el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho, dice el Señor Jesús. Este es un año de mucha revelación, un año de bastante conocimiento en cuanto a estrategias nuevas que Dios nos ha mostrado. Gracias a Dios por este ministerio, por lo que Dios está levantando a cada varón, pastores, en muchas iglesias, hermanos, en muchas iglesias. Y este año 2019, hermanos, pues viene mejor. Viene mejor para todos nosotros. Solamente tenemos que esforzarnos y ser valientes. Esforzarnos y ser valientes para cumplir la voluntad de nuestro Dios. Que este año 2019 sea un año de muchos logros, tanto a nivel personal, a nivel espiritual, familiar, y que sigamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Les mando un abrazo fraterno y me despido actualmente. Muchas bendiciones a todos. Amén, amén, mi hermano. Bueno, hermano, ahí vieron usted, nuestro hermano Roberto, enviándole a ustedes éxitos, bendiciones en este nuevo año que viene. Y ahora a continuación le presentamos a usted también al hermano Cristian Sevilla. Él también es del consejo acá directivo de Cristo Libera, para la honra y gloria de Jesucristo. El deseo del Ministerio Cristo Libera Internacional para este año, para todo ser viviente, es que pueda recibir un alivio para su alma, un alivio de la opresión que tiene el mundo, especialmente en estos últimos tiempos. Ese es el verdadero deseo del Ministerio Cristo Libera Internacional, porque hemos sido enviados a enviar esta buena noticia a toda criatura, y en este año nuevo, especialmente a todo aquel que tiene el deseo de arrepentirse de sus pecados, de abandonar esa antigua forma de vivir para venir a los pies del Maestro y creer que Jesús es el Hijo de Dios. Todo aquel que esté en esa postura está bienvenido a ser libre en el nombre del Señor Jesús. Porque justamente ese es el deseo del Padre, de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Señor Jesucristo para todo ser viviente. Por eso, de parte del Ministerio Cristo Libera Internacional y de este servidor, le deseo liberación y sanidad, conocimiento de este bendito mensaje a todo ser viviente y a todas las personas que se acercan a este bendito ministerio. El Señor le bendiga, y gracia y paz del Señor para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Gracias, hermano Cristian. Wow, hermano, mi hermano. Ese es el deseo que cada vez Cristo libera a nosotros, mi hermano. Créame que ese es el deseo. Todo acá queremos que usted sea prosperado en todo, sobre todo en las cosas espirituales, y que sea libre, libre. Bueno, esto es un tremendo deseo, como lo decíamos acá, porque la verdad es que la gente está
mucha gente mala, mucha gente mal con el asunto de los espíritus demoníacos, destrucciones y todo eso. Ok, no, bien, ahora a continuación le presentamos a otra persona, otra, una pastora muy querida nosotros acá. La única mujer que tenemos acá en el equipo, acá en el consejo, la pastora Griselda. Ella es de la ciudad de, ella es de México, Veracruz, creo que Veracruz, algo así. Ok, hermano. Bueno, ahí, escúchenla, por favor, ahí. Incluso, miren lo que está cocinando. Hola, bendiciones. Dios les bendiga. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un cordial saludo a todo el Ministerio de Cristo Libera Internacional. Aquí estamos cocinando, pero contentos a unas horas de terminar este 2018 y agradeciendo a Dios por que Él ha sido fiel y les deseamos lo mejor en este 2019. El Señor les bendiga. Amén. Bueno, mi hermano, pues, usted me está cocinando, hermano, ahí, así que... Oye, ¿sabes qué nos faltó? Nos faltó fue invitarnos, ¿ah? Gloria, gloria a Dios por la pastora, gloria a Dios por la verdad. Bueno, mi hermano, bien, bien, bien. Bueno, hermano, hermano, le deseo, hermano, éxitos en todo, que prospere en todo, así como prospera su alma. ¿Ok? Les habló Roy Muñoz, director de este ministerio Cristo Libera Internacional. Y vienen cosas buenas, de lo cuales lo hacemos a usted partícipe, porque usted pertenece a este ministerio. Ahora, y recuerden, tenemos ahora la televisión CLI, Cristo Libera Internacional. Si necesita ayuda, ahí está la información para que nos ubique. Feliz año nuevo a todos ustedes, mis hermanos, y nos vemos muy pronto. Aleluya, gloria a Jesucristo. Cristo es bueno. Cristo es bueno. Cristo muy bueno. Wow. Wow. Solo Él libera. Solo Cristo, el Rey de Reyes, libera. Felicidades, mis hermanos. Nos vemos.